Aquí estamos frente al cortijo Mesa del Viento. Vamos a un vistacito. Ahí ha crecido una higuera. Esta primera estancia llena de maleza. Y descubierta. Vamos a meternos dentro. Allí había una puerta de acceso. Ah, no, una ventana que está tapiada. Vamos dentro del cortijo. Aquí tiene un arco muy chulo de entrada. Y lo que parece un depósito. Este es el embarcadero de las vacas. Por aquí embarcaban. Y aquí donde estaban, en espera. Que no sé si a día de hoy se sigue utilizando. Esto es antiguo, año 1920. PG no sé lo que es. Y todavía aquí una puerta. Y ahí, como atestigua estos trozos de hierro, que había una puerta. Bueno, entramos a este cortijo abandonado, que está muy chulo. Aquí hay una primera caseta con vigas de madera de techo. Otra estancia. Con vegetación varia, bastante grande, como veis. Aquí crece una cebuche. Y este es el patio principal. El patio principal. Y digamos el establo, que todavía quizás se siga utilizando. Porque aquí hay paja. Para guardar animales, quizás. Vamos a echar un vistacito por aquí. Sí. Aquí está todas las pacas de paja y un carrillo humano. Esto todavía sigue en uso ya como lugar para guardar animales. Y además hay un candado. Una mesa cancela. Aquí un viejo bidón. Techo. Creía que era de Uralita, pero no. Ah, pasa. Está abandonado. Y a continuación vamos a ver esta casa abandonada, que a lo mejor pertenecía a un forestal de dos plantas. Esperemos que no haya nadie que nos importune como anteriormente. Aquí hay signo de una pita y un cactus con chumbo de que en otro tiempo aquí ha estado alguien. Fijaos la casa, lo chula que es. El tiro de la chimenea. La herradura. Ahí hay una pegatina de un águila. Vamos a ver los servicios que están en la parte de atrás. Y ahora luego entramos. La casa parece como una mosquitera. Aquí hay una puerta y estos serían los servicios: el inodoro, la cisterna y todavía está este espejo. Buenas.
Bueno. Esto sería el aseo. Con un espejo bastante grande y se han cargado aquí el lavabo. Y ahora vamos dentro de la casa. Aquí hay una alarma que está puesta con posterioridad a esta casa, que puede ser de los años 70. Y fijaos, qué chulada. Estaremos ahora mismo en el salón comedor. En el fregadero hay aquí una lagartija. No sé si la podéis apreciar. Ahora. Fijaos, qué tranquilita está. Cerca a la lagartijita, la madre tranquila. Ni se mueve, pero está viva. Esta está viva. Bueno, pues el salón comedor, todavía se conserva aquí las sartenes y la paellera. La chimenea. Ahí a lo mejor para colgar cosas. Los techos de material peligroso, duralita. Aquí hay un par de sillas. Esto es un monedero. Ah, vale. Esto no es un monedero, esto es para papá. Entonces aquí es donde se comía. Y aquí para colgar un utensilio. La típica casa de campo. Le damos a la planta de arriba. Tragaluz, la ventana. Y vamos a subir. Esto sería los dormitorios. Está curiosa. Y allí va otro tragaluz. Ventanales. Esto está todo lleno de nido de avispa albañil. Completo. Está muy chula. Y otra ventanita más ahí para ventilación. Aluminio. Y esto parece el cabecero de una cama. Lo llamamos para abajo. Estos tres huecos no sé qué sería. Los techos de Uralita es lo peligroso. Esto es como una estancia, esta de aquí. Para comer y está para cocinar. Es grandecita. Esta casita. Repisa y nos colocan los clavos para un uso posterior. Y esta está más completa, esta. Esta tiene los dos listones. Y no ha hecho falta clavo. Aquí van los muebles. Pues ya está. Vamos a hacer una grabación así. General. Y nos dirigimos ahora a la casa cueva. El
inconveniente, como digo, son los techos, un material cancerígeno. Un montón de bidones. Y basura. Y un viejo cobertizo abandonado. Un par de botas. Una pala completamente oxidada. Como el techo del cobertizo este. Aquí veo como una casa u otro cobertizo. Ahí, el muro. A la casa cueva. Por aquí y a ver si damos con ella. Creo que estamos llegando. Sí, aquel es el árbol que tengo como punto de referencia. Aquí están ramificados y aquí está la casa cueva, que es muy chula. Aquí tenemos la casa cueva de la Sierra del Arca. No se sabe si aquí estuvo viviendo alguien o no. Aquí hay como señales de que había una tapia. Y esto es lo que más llama la atención. La ventana aquí incrustada. Está agujereada por la termita. La hoja de la ventana, calle que estuvo aquí, estaba así. Y un cráneo aquí. Con la sutura de cabra. Así que se vea. Tamaño medio, ni chica ni grande. Todo eso está tapiado. Con esta argamasa. Que coincide con esta, al menos en el color, con esta blanca. Y ahí arriba, se ve también. Ahí arriba. Y mira, mira, aquí hay más restos también. No sé si lo aprecia la cámara, hay más restos también, es que esto estaba cubierto. Con una pared. Y ya lo perdí. Restos de la pared. Que cerró esta cueva.
junto con aquel murete y la ventana. Aquí se nota la mano del hombre. En esta tapia. No se sabe si ha sido utilizada permanentemente por alguien o días sueltos, por algún cazador, por ejemplo. Y esto es una pequeña despensa de la casa cueva, en la que se aprecia todavía los restos de argamasa que la cerraban. Y estaba aireada por este agujerito, que también tiene restos de argamasa.